Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a este tutorial. El día de hoy les voy a traer un voice over de este maquillaje. Espero que les guste muchísimo. Y vamos a comenzar primero por limpiar la forma de nuestra ceja. Voy a estar utilizando esta base de maquillaje de la marca Adara. Primero lo que voy a estar haciendo es limpiar la parte baja de mis cejas con el mismo corrector o base. Voy a estar dándole la forma natural a mis cejas. Después voy a utilizar esta sombrita de la marca de Benefit, que como pudieron ver trae dos tonos, utilizo los dos, el más oscuro para la parte externa y el más clarito para la parte interna. Con esta sombrita voy a estar rellenando todos los huequitos de mi ceja, dándole un poquito más de forma, más intensidad al color, y me gusta muchísimo utilizar los polvitos ya que te deja una apariencia un poquito más natural, ya que con las pomadas se hace la ceja un poquito más marcada. Ahora con la misma base de maquillaje, un tono más a mi tonalidad de piel, voy a estar limpiando la parte de arriba para darle más forma y que la apariencia de mi ceja quede más limpia. Este efecto se hace cuando quieres que la ceja se vea más definida y la verdad sí se ve más bonito, pero cuando lo quiero dejar un poquito más natural, evito hacer este paso. Ahora con la misma brochita y la misma base de maquillaje la estoy difuminando muy bien sobre la parte de mi frente y también la parte de la nariz para después poder difuminar la base de maquillaje. Y ahora sí, con el mismo tono que apliqué al principio de la base de Adara, voy a llevarla sobre todo el párpado móvil. Esta va a ser mi prebase de sombras, así que muy bien a toquecitos con esta brochita de cabello sintético voy a estar difuminando muy bien el corrector. Y ahora sí, nos pasamos con la paleta de sombras. Vamos a estar utilizando esta, que es de la marca YL Cosmetics, que sacó en colaboración con Yvette Araiza, y voy a tomar este primer color como mi primer sombra. Y con esta brochita de la marca de Pixie, Luxie, ahí les voy a dejar el nombre y el número de la brocha, y voy a empezar con la técnica de los tres puntitos. Esta técnica ya se las he compartido anteriormente y es solamente una guía exacta donde quieres llevar el tono más oscuro. Ahora ya después de que hice los puntitos, me voy a asegurar de difuminar muy bien todo ese color sobre la cuenca de nuestro ojo. Y ahora sí, nos pasamos con el siguiente color y me voy a tomar este color casi rojito, como con café, no sé, ustedes ahí lo están viendo en pantalla. Y con esta brochita para difuminar, me voy a asegurar de difuminarlo muy bien, ya que va a ser la sombra de la parte de arriba la que más se va a notar. Entonces tenemos que dejar esa sombra súper bien difuminada y vean qué bonita se ve la transición de colores. La verdad, me encantó muchísimo esta combinación. Regresando con la base de maquillaje de Adara, voy a estar limpiando todo el párpado móvil. Asegúrense de tener una brochita muy planita de cabello sintético. Llenen la brochita por los dos lados de la base de maquillaje, se les va a hacer más fácil que puedan hacer ustedes sus cortes. Y de ahí me voy a enfocar de a toquecitos ir cortando el pliegue. Tengan mucha paciencia para que el corte lo lleven precisamente donde ustedes lo quieren llevar y el terminado quede más limpio. Así como pueden ver, estoy cortando muy bien, lo llevé sobre el punto del lagrimal y después lo subí casi hacia el huesito de la ceja. Ya que hice mi corte, me voy a asegurar muy bien de difuminar el corrector sobre el párpado móvil, porque ahí vamos a poner sombra. Y con la sombra café oscura que pusimos en la cuenca, voy a estar difuminando la parte externa entre el corrector y la sombra que ya teníamos. Vamos a dejar esta sombrita muy bien difuminada para barrer el corte del corrector. Nos pasamos con este tono más clarito y con este voy a estar sellando la parte del lagrimal y como un cuarto de la parte del párpado móvil, muy bien a toquecitos, lo voy a estar difuminando. Estas sombras son muy bien pigmentadas, la verdad me encanta muchísimo esta paleta. Después nos vamos con el siguiente color y me voy a pasar con el mismo color que difuminamos la parte de la cuenca y lo voy a estar poniendo donde terminó la sombra café y metiéndolo ahora sí hacia el párpado móvil. Como pueden ver, estoy usando una brochita muy planita y con esa misma estoy depositando y también al mismo tiempo lo estoy difuminando. Nos pasamos con este tono rosa fucsia y con este vamos a estarlo poniendo en todo el centro del párpado móvil y vean qué hermoso se ve este color, chicas, me encantó bastante. Lo estoy aplicando con una brochita de punta de lápiz
y con este me ayudó también para entrar a todos los huequitos del corte. Como pueden ver, vean qué precioso se ve ese color. Me encantó muchísimo esta combinación de colores y la llevé un poquito más abajo, yendo casi al punto del lagrimal, pero si pueden notar, lo dejé limpio esa parte. Nos pasamos con este glitter, que es un primer especialmente para los glitters de la marca de NYX, y voy a estar tomando estas hojuelas de la marca de Café Valtierra, que tenemos código de descuento, ya se las he recomendado muchísimo. Al igual con esta brochita de silicón, voy a estar poniendo primero el pegamento muy bien a golpecitos, solamente lo voy a estar llevando en el centro del párpado móvil. Después pasamos con las hojuelas y a toquecitos voy a irlas aplicando en todo el párpado móvil. Vean qué preciosas se ven esas hojuelas, chicas, están muy muy bonitas, tiene diferentes colores, se las he recomendado muchísimo y ella hace envíos internacionales para las que estén interesadas. Ahora, para darle un toque diferente a este maquillaje, hice estas líneas sobre el corte con esta sombra en gel de la marca de Wet n Wild. Y ahora sí pasamos con las pestañas. Voy a estar utilizando de mi línea en el estilo Candy, que la verdad me encantan muchísimo. Y después pasamos con el rostro, que voy a estar utilizando la misma base de Adara. Como les dije, últimamente me está encantando bastante. Y la voy a estar difuminando con una de mis brochitas favoritas, que es la de Sigma. Todos los productos, los números y nombres se los voy a estar dejando en pantalla, o si no, en la cajita de información. Nos pasamos con el corrector y voy a estar utilizando este de la marca de e.l.f. que me encanta, es el Camo Concealer, y lo voy a estar llevando en la parte baja de mis ojos, un poco en la nariz, para dar más iluminación y también al mismo tiempo ocultar alguna que otra ojera que hayamos tenido. Con esta brochita de Morphe me voy a asegurar de difuminar muy bien mi corrector. Esta brocha me encanta para este paso. Y ahora sí, vamos a pasar a sellar todo el rostro completo. Voy a estar utilizando este polvo translúcido de Mary Kay, que está súper finito. La verdad, es muy, muy bonito este polvo. Así que con este voy a estar sellando todo el rostro completo. Empiezo por la parte baja de los ojos con esta misma brochita, que es especialmente para los polvos. Voy a estar contorneando o darle un poquito más de perfilación y bronceado al rostro con este polvo de la marca de Bisú, que es un polvo compacto, pero yo lo tengo en un tono muy oscuro para hacer este paso y la verdad me encanta muchísimo, ya que los polvos compactos de Bisú son uno de mis favoritos por la fórmula que tiene. Y con este voy a estar dándole colorcito y perfilación al rostro. También al mismo tiempo voy a estar perfilando un poquito mi nariz para dejarla un poco más definida. Ahora sí, nos vamos a pasar con el rubor y voy a estar utilizando este de Bisú, que está súper bonito, y ese es el que voy a estar utilizando con la misma brochita que tomé el bronceador. Regresando a los ojos, nos vamos a pasar con el primer tono que estuvimos aplicando en la parte de la cuenca y lo voy a estar difuminando muy bien sobre las pestañas inferiores. Asegúrense que esa sombra quede muy bien difuminada para que el terminado quede bonito. Paso con este lápiz de la marca de Urban Decay 24/7 en este tono muy similar al que pusimos en el párpado móvil y lo voy a estar llevando en toda la línea de agua, que quede muy bien marcadito, y así es como se ve el terminado de los ojos, ya con una máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y ahora sí, nos pasamos con el iluminador. Voy a estar utilizando este, que es de la marca de CoverGirl, es súper bonito, es en un tono rosita dorado. La verdad, sentí que iba perfecto con este maquillaje. Y ahora sí, nos pasamos con la colección de labiales de la marca de Elea Girl que acaban de sacar, y la verdad que todos los colores están preciosos, me encantaron todos, y me fui por este tono ya que quise un tono un poquito fuerte, porque ustedes casi siempre ven los tonos nude, así que quise variarle y la verdad me encantó bastante. La fórmula de estos labiales son de terciopelo y la verdad me encantaron. Y este fue todo el resultado, espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, no te olvides dejarme tus deditos arriba, compartir este video en tus redes sociales y dejarme tus comentarios en la parte de abajo. Nos vemos para el próximo video. Bye.